let's talk about love. Like you and me all night, and let's talk about love. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Aquí les traigo, amigos, el día de hoy la segunda parte de cómo hacer cojines elegantes. Si tú recuerdas, hicimos la vez pasada un cojín de flor muy bonito y también algunos otros cojines sin cremallera. Si no has visto ese video, yo te lo dejo aquí al final de todas maneras. Así que quédate viendo el video hasta el final porque están fáciles de hacer y te va a sorprender el resultado final. Recuerda suscribirte, activar la campanita para que te recuerdes de mis videos cada semana. Y también te invito a mi otro canal que se llama Savvy Sandy Vlogs. Así que vamos a comenzar. Primera idea, cojín elegante de tiras. Usaré una tela, esta es roja satinada. Y una cinta del mismo color, también satinada. La medida de este cojín va a ser de 20 pulgadas por 20 pulgadas, aproximadamente 51 centímetros por 51. En el video pasado que hicimos también cojines lujosos, les enseñé cómo hacer paso a paso un cojín que no tenga el zipper o la cremallera. Una vez que tengamos nuestro cojín, entonces vamos a tomar un lápiz y una regla y le vamos a trazar rayitas de lado a lado con un lápiz para que no se vea tanto, pero esto es para guiarnos. Vas a empezar en uno de los lados y vas a dejar una distancia más o menos como de unos 5 centímetros. Enseguida tomaremos la cinta también para cortarla y esta tiene 10 centímetros de ancho. Vamos a cortarla de unos 18 centímetros, que son como unas 7 pulgadas de largo. Vas a trazarlo con el lápiz y le va a hacer esta medida de 18 centímetros a toda la cinta y después pues vas a empezar a cortarla. Puedes usar cualquier tipo de cinta o listón, pero te recomiendo que sea del mismo color del cojín. O si tú quieres, puedes usar tela. Y lo que haces es medirlo de igual manera o cortas un cartoncito como un molde y le vas trazando en la tela y también te va a quedar bonito. Corté 70 tiras. Enseguida vas a tomar cada una de ellas y las vas a doblar como en forma de abanico. La vas a doblar a la mitad para que sepas cuál es el medio y después la van a coser. Esta parte la pueden hacer ustedes mismas con una aguja y un hilo, pero me pareció un poco más fácil y rápido hacerlo en la máquina de coser. Recuerda entonces hacerle el doblez para arriba, para abajo, buscarle el medio y ya coserlo ahí. Ya teniendo todas listas, entonces vas a meter dentro de la funda un pedazo de cartón. Esto es para evitar que se nos pegue la parte de atrás con la parte de adelante. Voy a usar este pegamento que se llama Fabric Fusion y este pegamento es para tela, es transparente. Pero también usaré la silicona caliente. Primero la silicona y después al final es que le voy a echar este pegamento de tela. Empieza poniendo las tiritas siempre desde la parte del medio hacia afuera. Entonces las rayitas es para dejarnos guiar por donde tenemos que ir poniendo cada tirita. En esta primera parte puse 11 tiritas. Para la siguiente línea usa una tabla para que no te estorben las tiras que pegaste anteriormente. Yo puse en unas líneas 11 tiras y en otras 12. Fueron aproximadamente 6 líneas. Acuérdate de ir despegando la tela un poco porque se te va a pegar al cartón. Así que hálala para que se vaya despegando. Y así sucesivamente hasta que llenen completamente el cojín. Esto está súper fácil de hacer. Solo ponen la silicona y pegan ahí la tirita y el resultado final te va a encantar. Una vez que termines, recuerda sacar el cartón. Pero usualmente estas cintas quedan como con unos flequitos como deshilachada o deshilada. Entonces para esto vamos a usar un encendedor. Y lo que vas a hacer es rápidamente como esterilizarlo o sellarlo con esto. Esta es una solución rápida. Ten mucho cuidado con esto. Si acaso se te enciende un poquito, esto es muy fácil de apagarlo, pero a mí no se me encendió ninguno. Es solamente eso, quema las tiritas y listo. Otra cosa que puedes hacer es mezclar pegamento blanco
con un poco de agua y pasárselo en la parte de arriba de cada tirita. Ahora sí, pueden meter su cojín. Me encanta esta idea porque la puedes usar para el día de San Valentín, para una noche romántica, para Navidad también se ven muy lindos, decorados con las otras decoraciones. Este color rojo es espectacular y mira cómo queda de precioso, mechudito, lo más de lindo. Quiero enseñarles este otro cojín. Este está hecho con tiritas de tela, de la misma tela del cojín, no con cinta ni listones, mira, y lo hacen de la misma manera. Este tiene 66 centímetros de largo por 36 centímetros de ancho. I've got something on my mind. I bet you know what I'm thinking about. You know I can't stop loving you. Every time when you're looking at me, it feels like my heart is skipping a beat, yeah. You know I can't live without you. You make me crazy in a good way. So come on, baby, let's talk. Let's talk about love. Like you and me all night, and let's talk about love. Take you out tonight, kiss you in the moonlight. There is no place I'd rather be. Come on, girl, we can take my car, drinking some beers in your favorite bar. Yeah, you know I can't live without you. You'll make me crazy in that good way. So come on, baby, let's talk. Let's talk about love. Cojín de piña elegante. Por supuesto, vamos a necesitar una fundita. Esta yo la hice y le puse un zipper o cremallera. También usaré un cordón de color dorado bonito, una figura de una piña. Esta la imprimí de la internet y también hay otros estilos. Yo le dejo varios enlaces aquí en la cajita de descripción. Lo primero que tenemos que hacer es poner la figura dentro de la funda del cojín para que nos guiemos. Pero me pareció esta figura un poquitico muy pequeña para este cojín, así que decidí hacer mi propia piña un poco más grande. Ahora, usando la silicona caliente, vamos a pegar el cordón de la misma figura de la piña. Esto es muy fácil de hacer, solo te dejas guiar por la piña que le metiste dentro de la funda y ya lo empiezas a trazar todo hasta que le des la figura. De todas maneras, yo ahorita les voy a enseñar porque usé pegamento para tela también. Así si quiero lavarlo o algo, no se me vaya a despegar. Y ya empiezas a pasarle las otras rayitas de la piña de lado a lado. Primero ponlas de un lado izquierdo, todas hasta arriba. Después, para reforzar que quede todo bien pegado, entonces aquí estoy usando un pegamento que es especial para tela y es transparente. Ahora empiezas a cruzar las otras rayitas que tiene la piña y ya va tomando la forma. Siempre recuerda dejar aproximadamente como unos 4 centímetros de distancia para que te vaya quedando todo más parejito. Para el siguiente paso, que es la parte del penacho, entonces vas a empezar a hacer la figura de la misma manera. Le van haciendo como las hojitas. Esta parte sí que está bien fácil porque solamente haces como las puntas de las hojas. Le cortas y le vas haciendo todo así alrededor. Si tú quieres, puedes hacer la figura antes sin pegarlo para ver si te sale y ya después lo pegas. Mira qué bello va quedando. Si tú quieres, puedes dejarlo así. Pero yo encontré, estas son unas piedritas de acrílico o gemas acrílicas. Ya las tenía, entonces se las voy a pegar una a una con la silicona caliente en cada cuadrito que tiene la piña. Me encantan estos tipos de fundas porque las puedo usar en el verano. La piña casi siempre es tema de verano, pero también se pueden usar en Navidad porque tiene el estilo un poquitico como más glamuroso, más brillantico. Así es de que aquí ya tú decides en qué época la quieres usar. Seguimos con la parte del penacho y aquí voy a usar pegamento blanco y también un glitter, pero que sea un poquitico grueso
para que quede todavía más bonito. Y ya lo único que tienes que hacer es revolverlo muy bien con el pegamento blanco y una brochita. Y lo que vas a hacer es rellenar todo el borde de las hojas. Ponle bastante, lo que más puedas, que esto ya cuando se seque queda precioso. Otra idea que puedes usar para esta parte es como un acrílico dorado o acrílico plateado y lo pintas y ya. Mira qué belleza el resultado final. Yo aquí se los voy a dejar decorado en una habitación y también en la sala para que tengas más ideas. Y en realidad, este otro cojín de piña fue la inspiración para poder hacer aquel otro. Este es de Bed Bath & Beyond y está hecho de puras piedritas, canutillos, muy bonito también. De todas maneras, yo se lo dejo este también aquí decorado, bien bonito. Bueno amigos, muchísimas gracias por haber visto el video. Espero que estas ideas sean de ayuda para ti. Así que recuerda regalarme un like antes de irte. Besitos a todos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! You make me crazy in a good way. So come on, baby, let's talk.